¿Por qué dicen que si Beast Coast no clasificaba era tu culpa? Porque la gente es pendeja y crees que porque yo estoy haciendo stream no estaba buscando casas. Todavía el último mes yo estuve tan estresada. Yo creo que sí se acuerdan que hubieron algunas streams donde yo estaba un poco rara, sí, porque estaba muy estresada. Porque estaba detrás de buscar la casa, arreglar los PCs para la bootcamp ahora, porque la casa no estaba pronta aún, no estaba lista aún. Se pasaron mil problemas y la gente piensa que es mi culpa, pero yo en realidad siempre planeo todo como 1 o 2 meses antes de antecedencia y las cosas se caen 2 o 3 días antes de empezar el planeo. Así que fue jodido y ni siquiera fue mi culpa, pero la gente no sabe, ¿no? Y quiere culpar a alguien y como supongo que no sé. Es más fácil culpar a mí porque la gente ya no me gusta porque supongo que piensan que tomo malas decisiones. Pero puta, era irse a una cabina o no jugar. ¿Preferían que no jugásemos? ¿Qué puedo hacer si las personas de los PCs nos cagaron? Pero la verdad es que la casa sí ha estado y estaba a punto de ser alquilada, solo que no es fácil encontrar una casa que acepte, que sea grande, porque tiene que ser una casa grande para tener cuarto, una sala para hacer la bootcamp con las PCs. Hay que tener cuarto para todos, porque no quieren compartir cuartos todos. Hay que caber todos, hay que tener cocina, hay que tener no sé qué chucha, quieren con piscina, quieren con... Entonces no es fácil encontrar cualquier casa, no es fácil. De verdad no es fácil. Y ahí, cuando encuentras la casa, vas a hablar con la persona y le dices, ah, entonces somos un equipo profesional, queremos vivir acá juntos para tener espacio para entrenar. La persona nos mira y piensa, ah, ya, ustedes, estos 5 chicos, y quieren vivir acá y no van a hacer huevadas. Aparte de todo, también había el problema de firmar los contratos. Yo no puedo firmar aún porque no tengo, mi carnet no está listo. Y tuve que buscar a alguien que podía tener como que histórico financiero para que pudiera como firmar los papeles, ¿no? Porque no es cualquier persona. Entonces todo es un poco complicado, ¿entiendes? ¿Por qué decidieron jugar en cabina antes de que ir a bootcamp? Es eso justo lo que estoy diciendo, Pato. Y tampoco podíamos ir a Brasil porque recién llegamos, ellos recién llegaron de China. Fue un viaje que tuve 12 horas de escala, 12 horas. Ellos se quedaron 12 horas en Ámsterdam esperando el otro vuelo. Y cada vuelo eran 16 horas. Haz las cuentas, 16 más 16, 32, más 12, 46, ¿verdad? Entonces, son muchas horas de viaje. Y ahí irse a Brasil, a estar ahí en un hotel, caminando acá y allá, no es lo ideal. Es cansativo, fe, y ellos no puedo matarlos, los chicos, ellos tienen que estar bien. Si no, es demasiado, es mucho. Pero al final todo se salió bien, vamos a tener bootcamp en Alemania antes de la Mayor. No, 32 más... 36, ya, 48. Ya, pero vamos a tener la bootcamp antes de la Mayor. Y todo. Ellos van a tener una bootcamp en Alemania antes de la Mayor, donde estaremos tranquilos ahí a entrenar con equipos que son buenos, que estarán en Europa. Sí, es complicado todo lo que mencionas, no te estreses. ¿Cómo es que te tocaron tus merecidas vacaciones? ¿Cómo es que mi bot se volvió hombre? Era una gringa, ahora es un gringo. ¡Qué chucha! Sí, es complicado todo lo que mencionas, no te estreses. Ya te tocarán tus... Sí, ves. En algún momento tendré mis vacaciones. A la firme hace 3 años que estoy trabajando sin vacaciones. Pero así es la vida y esports no es fácil. O sea, trabajas con lo que te encantas, con lo que te gustas, pero no es fácil, es muy cansativo. Aparte de todo, siempre habrá gente le tirando mierda porque... Ah, no, esto no debería estar ahí. Esta es una huevona, está haciendo huevadas, bla bla bla, no sé qué esta chica hace ahí. Ah, ¿entiendes? Pero a mí me da igual lo que hago, por eso sigo siempre trabajando y sigo, no sé, logrando hacer mis cosas, supongo. Pero así es la vida. Yo estoy bien, tranquila. Beast Coast sí es una buena org. Estamos todos buscando lo que es bueno a los chicos. Incluso los de Beast Coast, algunos están en Lima Games Week. Hay un stand ahí de Beast Coast donde estamos vendiendo polos y cosas del equipo. En el 8 vamos a estar ahí, el 8. El domingo, creo que es el 8, ¿no? Ya no sé más qué día es. El 8. Hará un show match. Y hoy también, en la noche, creo, estaré un rato ahí. ¿Serio que empecé a comer un huevo con arroz? No, ¿qué hago? Si todos los días comieron muy rico. Estás solo en todo eso, se no te ha ayudado, así debe ser muy estresante. Sí, yo estoy sola en Perú buscando hacer las cosas que no sean jugar. Los chicos juegan. Yo hago todo el resto. Y no es fácil. No es nada fácil, pero ya normal. Chilín, ¿qué hace acá? El dueño de Viscos creo que se verá todos los días. Ya llegué por mi respectivo y subo. ¿Qué fue, weón? Hola, Pejoni. ¿Cómo se sintieron perder con Capen? Ah, fue horrible. Ah, fue una mierda, ¿no? Perderlos. Pero ellos estuvieron estudiando como locos. Básicamente ellos se tomaron cuenta el consejo de Héctor, ¿no? Estudiaron locos, mientras nosotros no teníamos tiempo hábil para hacer eso. Entonces, qué bueno que ellos se aprovecharon de este momento para estar mejor, ¿no? Es el mínimo que deberían hacer. O sea, al mismo tiempo que me duele que perdimos ahí y todos estuvieron tristes por eso. Puta, qué bueno que ellos al menos se recuperaron, ¿no? Porque si no, podían sentarse ya nomás. Después de volver de la mayor sin descansar, si compartimos, si las ganamos easy, al menos les quitamos un juego en todos los BO3. Si Whisper está en Bolivia, ¿cómo se...? No, Whisper no va a jugar en Lima Games Week. Vamos a tener un standing. Aún no sé quién va a ser todavía. ¿Conoces a la gente de Pain? Sí, sí conozco. Mandy, por ejemplo, es mi amigo, pero los demás no. Duña estuvo con nosotros en Croacia. Fue el chico que se resintió cuando perdíamos la mayor de Epicenter. Se peleó con Whisper y ha hecho un post en su Twitter diciendo que Whisper no era profesional y no sé qué cosas, y que no quería más jugar con él. Y ahí se quitó del equipo y dijo a los demás, ya, los que quieran vengan conmigo, si no me da igual. Y se fue. Y los demás todavía querían quedarse con Whisper, porque Whisper sí juega muy bien. Entonces él se fue y se quedó solo y se resintió con los peruanos, pues. O sea, yo siempre le hablé y le dije, mira, este equipo, estos chicos sí tienen talento. Si tú tienes paciencia de estar con ellos, porque sí, tienen una cultura diferente, o tú eres de Brasil, eres más estresado, reniega más, no te gustan algunas actitudes que ellos tienen. Pero si tú tienes paciencia para aguantar y crecer juntamente a ellos, vas a llegar lejos. O sea, es un equipo que sí puede ir a TI, le dijo antes de la mayor Epicenter. Pero se resintió, dice que no, que ya no quería, que no tenía tiempo de esperarles, porque ya estaba mucho tiempo jugando Dota. Así que, no sé, yo creo que a él debe tener mucha rabia de Whisper, porque sin Duña fuimos al TI. Whisper anda muy pegado a su familia. ¿Qué hablas? Si Whisper pasó la mayor parte del año en Perú. No es fácil, pues es normal que él quiera irse a su casa con su familia. Lo que pasó es que, cuando se molestó ahí, estábamos cada uno en su casa y hubieron problemas. Entonces, pero no creo que era así tampoco. Venha, vosotros, ¿en qué hablas? Si jugamos y fue 2-1. Está loco. Habla pues casita como hago para que firmes mi polo pues XD. Tranquila con fe las vacaciones, I love you. Habla pues casita, ¿cómo hago para que firmes mi polo pues? Bueno, el domingo estaré en Lima Games Week, sí o sí. Y no sé, si me ves ahí, puedes darme tu polo y la firmo. Chris sigue enfermo. No, Chris ya está bien. ¿Cuándo habrá bootcamp? Lo más pronto, con fe. Pero bootcamp así antes del torneo tenemos en Alemania. Ya estamos arreglando esto. Los pasajes ya están casi comprados, para que vayamos así una semana antes a entrenar. Ahí no hay jet lag, no hay problema de estoy con sueño, no hay estas huevadas. Vamos temprano, una semana antes, para que no haya problemas. Van a entrenar antes de viajar a Alemania, justo es lo que acabo de decir. Vamos a estar en Alemania una semana antes de la mayor a entrenar, a estar full screams. Tú eres que hizo trato de 3 con los de Pain. Estás loco, eu. Estás locazo. Chucha bootcamp en Alemania. Sí, pues. Hay venta online. Creo que sí, pero no estoy segura si hay polos del equipo en el website aún. Pero yo ya hablé de este tema, pero básicamente no es exacto un problema que fue mi culpa. Solo que no es rápido encontrar una casa así, como les parece. Pienso que, quiero una casa, puff, parece una casa así, te dan una, te regalan, ¿no? Toma, una casa. No, no es así. Nadie quiere alquilar casa para 5